Les habla Manolo Lama. Lo bueno de los amistosos es que los dos equipos jugarán con más libertad. No les asusta probar cosas nuevas. Esto tiene buena pinta. Casi todos han retrocedido para defender este ataque. El árbitro no detiene el juego. Skelbre. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. El portero llega a tocar el esférico. Van a por todas. Lo han demostrado en esta jugada y fuerzan el córner. ¡Qué forma de leer el sistema defensivo! Ha marcado. Es el primer aguijonazo de los visitantes. Un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con un buen desmarque. ¡Qué determinación! Deberían poner el vídeo de esta jugada en las escuelas. ¡Qué maravilloso contragolpe! ¡Qué bien le ha tocado en corto! ¡Ojo que tuvo peligro! Cuidadito con ese balón colgado. ¡Qué buen cabezazo! ¡Paradón! El portero hizo gala de sus increíbles reflejos para detener el esférico. Tiene una gran seguridad en sí mismo. ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Ojo a esa jugada! El portero consigue desviar un gol seguro. Balón despejado. ¡Qué poco ha faltado! Con la confianza que le da su gol de antes, yo estaba seguro de que iba a marcar. ¡Qué bien se coloca! Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto. Skelbre. Bien para el defensa. Deja seguir el juego. Los defensas también juegan, Manolo. El colegiado no abre la boca. Con una defensa así, el portero puede estar bien tranquilo. Vaya entrada, Dios mío, de mi vida. Estamos ante una gran ocasión de peligro, porque fíjate qué lanzadores tiene este equipo. Ha golpeado en la espalda del defensor. Le roban el cuero al defensa. Reaccionó bien en defensa.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué velocidad, digna de un récord olímpico! ¡Este no es un futbolista! ¡Este es un hombre vestido de Dios! ¡Qué bien están los de atrás! Muy buena defensa. Ha intervenido en el último momento. Un anciano también para eso. Le ha venido a las manos. Dios mío, qué pase le ha metido. Polanski. La defensa está muy seria. Dos a cero al término de los primeros 45 minutos. Le han dado una señora paliza en la primera parte, muchas más ocasiones y por lo tanto es lógico que vayan ganando, Manolo. Estará el segundo tiempo a la altura del primero. Lo veremos en los próximos 45 minutos. ¡Qué bien detuvieron el ataque! No conviene dejar pasar balones como ese. Mete un gran pase en ataque. Cuidado, cuidado, que se la puede comer. Golpea al defensa. ¡Qué bien hecho! Sí, señor, la colocó perfectamente por la esquina inferior. Queda partido para que reaccionen. Solo pierden por uno. Aquí hay jugadores de talla mundial para conseguir el empate. Ha tratado una y otra vez de marcar y al final ha tenido éxito. Se va a producir la primera sustitución del partido. Este cambio llega en el momento justo. Vamos a ver ahora cómo reacciona el equipo. Ha impedido que el balón se vaya fuera y encima se ha hecho con él. Alguien da más. Debería aprovechar esos regalos. Sí, señores, atrás estuvieron magníficos. ¡Qué jugadorazo! Una entrada mal medida y el árbitro no muestra ninguna cartulina al infractor. Despeje de la defensa. El balón traspasa la línea. Será saque de banda. Puso el cuerpo jugándose su integridad física. ¡Qué maravilla pasando! Despeja por los pelos. Y el asistente indica que saque de puerta.
¡Qué maravilla los de atrás! Buena idea. Polanski. ¡Qué pase tan increíble! El equipo adopta de nuevo un sistema de línea de cuatro. A ver si la pone bien ahora, Manolo. La entrada era peligrosa, pero el árbitro dice que siga el juego. Pedersen. Es posible que le amonesten por hacer ese penalti. La intención es engañar al portero. El portero se lució con una palomita y despejó de puños. Repelen el ataque con un buen pelotazo. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? El tiempo de descuento será de un minuto. El portero tendría que darle las gracias. El encuentro ha estado de lo más igualado y eso es precisamente lo que refleja el marcador. Han disparado mucho más a puerta y por suerte para ellos han logrado marcar también más veces. Bueno, pues llegó la hora de despedirse. A ver si es verdad que te echan. Muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos con tus acertados comentarios. Hasta el próximo día.